Bienvenido, Eco José Ignacio, Miguel, Rafaela, eh, todos los que, a Zahara, que, o sea, bueno, toda esta primera fila, que, que, que son gente muy importante y trabajadora, este país, como lo sois todos y todos los que estáis aquí. Bueno, yo os quería muy brevemente, primero, dar la bienvenida a esta agrupación, a la ciudad de Irún. Y fijaros, ayer tuvimos aquí un, eh, un acto con la alcaldesa, con Cristina, estuvo el consejero Iñaki Arriola. Un acto que para nosotros es un símbolo de, de desarrollo de la ciudad, pero también es un poco un hito de lo que significa que los socialistas estemos en los puestos de responsabilidad. Ayer derribamos la estación de Irún, que es un paso eh, necesario e imprescindible para desarrollar un proyecto de transformación urbana y de modernización del ferrocarril en Irún. Y alguien dirá: bueno, es, es, un, es una obra pública. No, eso es mucho más que eso. Es eh, la determinación que hemos tenido los equipos de Gobierno desde hace muchos años en Irún para perseguir un objetivo de mejora en la ciudad y de mejora de la vida de las personas, mejorando el transporte. Esa determinación que ha ido siguiendo equipo tras equipo durante muchísimos años y que ha culminado en una actuación como esta que tuvimos ayer. Es que eso somos los socialistas. Nos sucedemos unos a otros. Hoy está Cristina, hace un tiempo estuvo Alberto Buen. Durante mucho tiempo estuve yo, pero mantenemos un horizonte, un proyecto que es el proyecto de las personas. Es el proyecto de mejorar la vida de las personas. Y yo sobre esto, nos eh, hablará fundamentalmente en ECO, pero yo quería deciros dos cosas de, las, de lo que yo veo. Sabéis que ahora me ha tocado estar en Madrid, estoy en la Secretaría de Estado de Transportes, y uno ve en vivo y en directo lo que está sucediendo en la política española. ¿no? Y lo primero que tengo que deciros. Y creo que lo percibís muy bien, todos los que estáis aquí, es que es una política llena de ruido, llena de espuma. Pero si uno se para a pensar un poco en las cosas que están pasando de verdad, las que están pasando de verdad, las que os importan a los que estáis aquí y a los que nos están viendo, ¿cuáles son? Que suben las pensiones, que se bonifica el transporte, que se, se frena el IVA de los alimentos, que seguimos trabajando en que España avance y se desarrolle, ¿no? Y hay un Partido Popular que, como sabéis, va siempre de la mano de Vox, que está interesado en que de esto no se hable. Y yo creo que este es el gran objetivo que nosotros tenemos. Lo que ha dicho el presidente del Gobierno y lo que desde nuestro partido debemos insistir es que el guión, el que, del que luego nos hablará en ECO, ese que hay que cambiar en Euskadi, ese guión nos lo tiene marcado el Gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez. La, la suerte, la fortuna que tenemos es que ese guión ya lo conocemos, ¿no? y es el guión de las personas y es el guión de las cosas que nos importan. Por tanto, yo mmm, lo que os diría es que tenemos que ser agentes muy activos de la explicación de lo que nuestro gobierno está haciendo en favor de las personas y tratar de apartar esa espuma. Algún compañero me decía bueno que estoy preocupado porque es verdad que hay a veces mucho ruido pero es que es un ruido interesado también es el ruido que muchos medios de comunicación nos guste o no este es el país que tenemos van en sintonía no y van en línea con un discurso que es el discurso de, del odio es un discurso de convertir al adversario en enemigo a muerte y es el discurso de demonizar a una persona al presidente del gobierno a veces algunos ministros yo alguno conozco de cerca que también está sufriendo ese ataque, en definitiva por decir las cosas claras, por hablar eh, con la verdad y por trabajar a favor de, de las personas, porque de verdad que en esto hay muchísimos intereses en juego y se nota y se nota cuando se ve la tensión y la presión a la que quiere someternos el Partido Popular. Así que yo termino de verdad invitándoos al optimismo. Porque yo soy optimista, bueno, yo tengo un problema, es que a mí se me nota enseguida en la cara si lo que digo lo pienso y lo siento. Yo soy optimista y creo que eso estoy obligado a transmitiroslo porque las cosas importantes creo que van bien. Y una de las más importantes en las que a veces no reparamos, siempre pensamos en las medidas de, de gobierno, en hacer cosas que son, como os he dicho antes, muy importantes, pero hay una cosa que nosotros sabemos hacer y que nadie más sabe hacer en España que para mí es la más importante, que es favorecer la convivencia. Que eso, no sé si sois conscientes de lo que supone, pero cuando uno conoce eh, lo que es la realidad de Cataluña, por ejemplo, yo conozco la nuestra aquí, no hay otro partido que tenga la capacidad de entroncar, de, de unir, de sumar la diferencia dentro de la unidad de un país, no hay otro partido. En esto, como el Partido Socialista Obrero Español. Así que os invito al optimismo. Eh, os voy a dejar con la alcaldesa de Irún, que está haciendo un trabajo maravilloso, que va a dar continuidad a lo que tenemos y va a aportar cosas nuevas, como, como pasa siempre en la vida. Y os pido para ella un fortísimo aplauso. Deney eh, bueno, eh, me vais a permitir que mis primeras palabras como alcaldesa en mi agrupación sean para agradecer a todos mis eh, compañeros y compañeras de, de, de agrupación hace justo un mes que, que soy alcaldesa de, de la ciudad y lo soy por ser eh, la cabeza de la lista más votada. La socialista, la nuestra. Entonces, estas primeras palabras como alcaldesa de mi agrupación es de agradecimiento a todos vosotros por, por compartir eh, sería tan importante, desde luego, conmigo, pero sobre todo por el cariño, el afecto y, y el compañerismo. Eh, Cariño, afecto y compañerismo. Y bueno, yo creo que muchos de vosotros ya sabéis eh, que con ENECO me une pues, una larga amistad. Son ya unos cuantos años, tampoco muchos, pero bueno, sí unos cuantos desde que éramos unos veinteañeros entusiastas eh, que nos comprometimos por defender las libertades en nuestro país, eh, por los que hipotecamos nuestra libertad, por defender las libertades de nuestro país pero los que vivimos momentos muy duros, los peores del socialismo vasco en democracia, también momentos muy buenos y sobre todo eh, siempre tuvimos clara una premisa, que era la de que íbamos a seguir defendiendo la alegría. Hemos hecho cam muchas campañas juntos, recorriendo mercadillo a mercadillo, recorriendo agrupación a agrupación y lo conseguimos. Trajimos eh, la alegría a Euskadi y ahora lo que nos toca, igual que trajimos la alegría a Euskadi. Es cambiar el guión eh, de Euskadi. Y igual vosotros eso no lo sabéis tanto, pero eh, Eneco conoce muy bien Irún. Eneco conoce algunas de las mejores sociedades que tiene nuestra ciudad y algunos de sus mejores cocineros, y hasta aquí puedo contar, pero os aseguro que conoce perfectamente lo que es la realidad eh, de Irún y por eso mismo eh, le puedo decir con total eh, seguridad que Irún sabe perfectamente que necesitamos un cambio de guión, un cambio de guión en nuestras políticas para que, vol para que volvamos a poner a las personas en el centro de, de la política y en, decisiones, en las decisiones de las, de las políticas eh, públicas. Irún necesita un cambio de guión, eh, desde luego, en la, en la sanidad. Eh, es uno de los temas fundamentales, desde luego, que nos afectan como sociedad en general, pero en Irún tenemos eh, uno de los peores o el peor ratio por ambulatorio de todo Euskadi. Somos una ciudad eh, de más de 60.000 habitantes, pero que también damos eh, un servicio a nuestros eh, compañeros de Borchiriak, de los navarros que vienen a nuestros ambulatorios, también a toda la población flotante que tenemos en, en Francia, en Endaya sobre todo. Y la realidad es que si tenemos dos ambulatorios, veo aquí algún compañero amigo de Rentería en la que tienen tres. Ya solamente no voy a poner más comparaciones, pero creo que con eso está dicho todo. Sobre todo está dicho todo cuando hace más de 10 años tenemos un suelo preparado en Oñarre para un tercer ambulatorio y cuando todo pe pensábamos que iba a empezar a arrancar y en eso estaba trabajando, el departamento nos vin de Sanidad nos vino a hablar con un nuevo paradigma, un nuevo planteamiento, un nuevo modelo. La verdad que todavía no sabemos cuál es. Pero lo que sí que sabemos muy bien los ironeses y ironesas es que nuestra sanidad cada día va peor. Por eso. En ECO necesitamos que tú seas lendacari para que la sanidad de Irún y, por supuesto, la de todo Euskadi vuelva a ser lo que fue. También necesitamos un cambio de guión, desde luego, para que la sostenibilidad sea el eje transformador y transversal de las políticas públicas. No simplemente un eslogan verde, que es lo que les suele gustar hacer. Lo necesitamos. Lo necesitamos porque uno de los mayores retos al que nos vamos a enfrentar eh, como sociedad, aparte del cambio eh, demográfico, es sin duda el, a, el adaptar nuestro territorio eh, a, al, al calentamiento global, pero también eh, no solamente adaptarnos, sino dar el salto para combatirlo. Por ello, y poniendo un ejemplo, sin ir más lejos, eh, nosotros tenemos uno de los principales humedales eh, de Euskadi, que es Playaundi, eh, y el plan especial de la bahía de Chingudi ha tenido su desarrollo, pero casualmente lo que falta por desarrollar es lo que, que corresponde al gobierno vasco. Ahora sí han empezado a hacer eh, un, un videgorri y un paseo eh, peatonal. Pero también con casualmente con los fondos europeos que el, gobierno vasco ha transferido, que el Gobierno de España ha transferido al Gobierno vasco. Eh, nosotros, desde luego, queremos dar un paso más, queremos sacar las instalaciones de deportivas de Playaundi, ya tenemos la ubicación y el lugar, y lo que necesitamos es ese compromiso financiero del Gobierno vasco para poder trasladarlas. Necesitamos ese cambio de guión, necesitamos que tú seas el endacari. Desde luego también uno de los elementos fundamentales eh, y que nos marcan y que necesitamos ese cambio de guión es en la cultura, en la historia, en el patrimonio. Nosotros sabemos que la cultura es elemento de cohesión social, es elemento de enriquecimiento, nunca puede ser un elemento como lo hacen de segregación y de diferenciación. Desde luego esa es nuestra manera de entender lo que tiene que ser la cultura, la historia y el patrimonio. En Irún, por nuestras vicisitudes eh, históricas, eh, somos una ciudad transfronteriza eh, en la que durante muchos años, muchos siglos, no se pudo construir en piedra y luego, además, tuvimos eh, durante la Guerra Civil eh, la destrucción prácticamente total de, de gran parte de, de la ciudad. Pero hemos mantenido nuestro patrimonio. Y el que es de propiedad municipal, también con la ayuda y los fondos eh, europeos, lo hemos ido transformando y ahora mismo son un ejemplo de, eh, de puesta en común y de atracción turística y económica de la, de la ciudad. ¿Sabéis cuál es el único conjunto monumental que está en un estado de deterioro y prácticamente van bueno, a de, 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 de caerse? pues el que pertenece al gobierno vasco, la ferrería, el molino y el palacio de, de Urdanibia. Por eso mismo necesitamos volver a colocar la cultura como elemento de cohesión social y de integración de todas las maneras de verlo. Podría seguir poniendo muchos ejemplos, pero al final todo vuelve a lo, todo vuelve a lo, a lo mismo. Necesitamos un cambio de guión para que eh, Irún esté también, por supuesto, sea un capítulo más de, de Euskadi. Eh, nosotros siempre defendemos que no somos una ciudad más, somos una ciudad de primera división. Eh, tenemos hechos que lo constatan. Eh, ahora mismo el secretario de Estado hablaba de cómo hemos iniciado todo el proceso de, de desarrollo de Vía Irún con la nueva estación eh, internacional, eh, pero necesitamos que la apuesta de Euskadi se vea en Irún. El PNV no cree en Irún, pero nosotros sí que creemos y lo hemos demostrado con hechos. De hecho, uno de los grandes saltos que dimos y los pocos eh, elementos que de verdad van vertebrando nuestra política municipal en conjunto con el Gobierno Vasco es cuando hay un socialista, primero con, Lendaka, con Pachi como Lendakari y desde luego con nuestros eh, consejeros y consejera en Ibezela Endacari en el, en el Gobierno Vasco. Necesitamos, como digo, que eh, Irún sea ese elemento de transformación también para el resto de Euskadi, no solamente para la propia Irún, no solamente para la propia Guipúzcoa, porque efectivamente no hay una, un proceso de revolución urbana mayor en Guipúzcoa que lo que es vía Irún, pero es que Irún, y nosotros lo creemos así, los socialistas vascos lo creemos así, Irún y otras ciudades, eh, como pueden ser Eibar, por poner un ejemplo también de, de Guipúzcoa, pero, o Portugalete, pero bueno, como ejemplo, nosotros creemos que eh, para que de verdad sea una sociedad que avanza, eh, tiene que ser una sociedad en la que exista cohesión social y territorial. Y para que haya cohesión social y territorial no puede basarse en solamente potenciar las tres capitales. Irún es una ciudad, como digo, de primera división y, y nosotros sabemos que puede haber un cambio de guión en el que seamos un capítulo fundamental de Euskadi. Y por eso, en ECO, te necesitamos, como el Dakar, y te aseguro que Irún estará con el cambio de guión. Y ahora ya paso la palabra a nuestro secretario general en Guipúzcoa. Bueno, ¿alguno gustó hoy, Villasquer, Cristina? Yo diría que de champion, ¿eh? De champion. Y por lo menos, hoy yo creo que como alcaldesa, como tú bien dices, llevas un, llevas un mes como alcaldesa, pero con tantos proyectos en la cabeza, con tanta tra trayectoria, la verdad es que yo sí te quiero reconocer y felicitar, porque precisamente, como todos sabéis, es una mujer valiente, luchadora, comprometida con todas las personas de Irún. Y qué suerte tenéis en Irún. Yo no soy un Irundaga y, por tanto, un poco de envidia ya tengo. ¿eh? Eh, Intentaré ser breve, eh? pero sí quiero hacer un recordatorio. Acabamos de cerrar un año con claroscuros y no lo vamos a negar, evidentemente, con fenómenos climáticos extremos como son inundaciones, eh, olas de calor, eh, crisis internacionales que nos están afectando sobremanera, como es la alimentaria, materiales, energéticas, y también con una mayor presión migratoria. Y aquí en Irún, aquí en Irún lo sabéis mejor que nadie, ya que habéis sido uno de los principales solventadores, si me permitís la expresión, de esta crisis humanitaria. y una vez más en irún, un alcalde socialista dando ejemplo, josé, es que ricascó, aunque ahora estés en otros menesteres, es que ricascó porque ahí también hemos marcado la diferencia. pero evidentemente no todo ha sido oscuro, ni mucho menos no, y no lo ha sido porque precisamente, y lo decía muy bien cristina, en aquellas instituciones donde estamos al frente, nosotros sí escuchamos a la ciudadanía y sí aportamos soluciones, como lo habéis hecho en esta ciudad, y ahí donde gobernamos. Yo voy a poner algunos ejemplos de Guipúzcoa, si, si me lo permitís. ¿Eh? 2023 ha sido un año, un año de la mayor inversión de políticas sociales en la historia de la Diputación. Ha sido un año donde le hemos dado un impulso fundamental a la transición energética, con más de 50 comunidades energéticas en el territorio. 50 comunidades que son 50 poblaciones. Gipuzco tiene 88. Y aquí tiene mucha importancia también los apoyos del Gobierno de España. La lucha contra el cambio climático. Hemos inaugurado Natoclima. El impulso a la industria verde y una economía circular, con los proyectos de los polos de reciclaje. La consolidación del transporte público, la tarjeta MUGI. Y el mantenimiento de los descuentos. Qué gran trabajo, Azara. Qué gran trabajo, eh, Rafi, que lo estáis haciendo también desde el Gobierno de España. Ayer anunciasteis, junto con Luis, los 30 millones que vamos a recibir. Eso es lo que hace el Partido Socialista cuando está en el Gobierno. Y no nos olvidamos, y no nos, y no nos olvidamos de la pluralidad en la cultura, la inclusividad en el deporte, la defensa acérrima de las políticas feministas. que también lo está haciendo también Goizane Álvarez, como todos sabéis. Y sobre todo, y me voy a permitir una licencia, van a ser solamente un minuto y medio, ¿eh? el 2023 ha sido un año en el que hemos conseguido también cambiar, el, cambiar el guion en algunas cosas, como es en el eterno conflicto de los residuos. Y esperemos que sea el inicio de una nueva etapa. Onda kinen kuidaketaren gatazkan, ibilbide berri bat dugu aurten, mi milata Batetik ingurumen erronka handi bat, ...bati, irte envidia mandiogu... ...eta bestetik dugu ...interes gainetik, beti, dugula Compañeros y compañeros... ...este ha sido una victoria socialista. Y deseo sinceramente... ...que sirva de elección para aquello, aquellos... ...como ella bildu... ...optaron por avivar el, el conflicto político y social... ...y paralizar el devenir del territorio. Este es uno de los mejores ejemplos... ...en los que los socialistas somos siempre... ...la garantía de priorizar el progreso, el bienestar social y por encima de todos los réditos electorales y partidistas. También quiero recordar lo vivido <coughs> perdón, lo vivido con, con la negociación presupuestaria hemos asistido aún lo entre comillas si queréis vaya por delante el interés partidista que el interés general de la ciudadanía y que quede claro los partidos de la oposición EH Bildu, Podemos y PP han elegido el desgobierno. Y en esto sí se ponen de acuerdo, sí se ponen de acuerdo. Y han impedido, y han impedido que Guipúzcoa disponga, que no disponga de unos eh, nuevos presupuestos, y por tanto han antepuesto sus intereses partidistas a que Guipúzcoa siga generando bienestar y empleo. Al único abre con tuac el día ha sido usted. EH Bildu, Podemos, ETA, PEPE. Nayago Istantuté, Euronetekin Política Aren Aldeguín, Guipúzcoa Aren, ongizatea, Bermatea Baño. Han optado por seguir por el mismo guión partidista de siempre, intentando paralizar Gipuzkoa, Guipúzcoa, pero os aseguro que no lo van a conseguir. Y que nadie tenga ninguna duda, si algo hay que destacar en el año 2023 es que ha sido un año de esperanza y de futuro, porque ha sido el año en el que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Cosquerra, ha ganado las últimas elecciones en Euskadi. Y sí, la ciudadanía ha reconocido quién es el partido que garantiza sus derechos y sus libertades. Y por eso estoy seguro que el 2024 será el año en el que la ciudadanía apostará por un Etacari socialista. Comenzamos el año con un reto muy importante. Como decimos aquí, cambiar el guión de Euskadi. Sí, las y los socialistas vamos a cambiar el guión de Euskadi. Y para eso tenemos al mejor candidato. El que representa la igualdad, la justicia social, el respeto a la pluralidad, la consecución de una sociedad mejor, la izquierda de verdad que, que gestiona, que pelea a pie de calle por los derechos y las libertades de todas las personas, sin excepción. El futuro de Euskadi tiene nombre y apellido, y todos lo sabemos. Es Eneco Andueza. vamos a ganar las próximas elecciones autonómicas, vamos a cambiar el guion, vamos a tener un lentakari socialista, como decía, eta laiste, esango dugun bezala, anduetza lentakaria zure daitza. Egun hon guztioi eta eskerrik asko gaur, amen, irunen Egote Agatik, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Irún. Yo creo que hoy es un magnífico día. Lo podemos decir así, claro que sí. Es un magnífico día. Lo es para el conjunto del Partido Socialista de Euskadi Euskadi Cosquerra. Lo es para el conjunto de la militancia de aquí de Irún y lo es también para el conjunto de la ciudadanía irunesa. Yo, evidentemente, tenía la obligación moral y personal de estar hoy aquí. Hoy quería estar aquí como lo estuve hace un mes. Quería estar hoy aquí, Cristina, para darte mi respaldo personal. Lo has tenido siempre, lo vas a seguir teniendo siempre, pero sobre todo para transmitirte no solo mi respaldo personal, sino el respaldo, el ánimo y la fuerza del conjunto de la familia de los socialistas vascos. Y quería venir precisamente aquí a transmitírtelo en persona y a transmitírselo también al conjunto de los compañeros y compañeras de Irún. Creo que, evidentemente, asumes una responsabilidad, un trabajo, Importantísimo. Yo creo que estoy seguro, no tengo la más mínima duda, además de que ese trabajo lo vas a desempeñar con absoluta eficacia y solvencia, porque te avala al fin y al cabo una trayectoria política y personal de compromiso y de trabajo por tu ciudad absolutamente impecable. ¿no? Yo me atrevo a decir que eres la persona más indicada. Eres la persona capaz de llevar a Irún a otra dimensión. Tenemos la fortuna de que en agrupaciones como esta también tenemos otras personas que serían capaces. Te ha tocado a ti y esa responsabilidad te va a hacer que, desde luego, asumas ese cargo con la solvencia que tuvieron en épocas anteriores personas, socialistas, compañeros de la talla de Alberto Buen y de José Antonio Santano. Y, y no te quepa la más mínima duda de que si Euskadi, a partir de los próximos meses, sean cuando sean las elecciones, tiene un lendacari socialista, Irún está donde se merece que tiene que estar, que es en las prioridades de un gobierno que desde luego va a mirar siempre por una de las ciudades más. Importantes de Euskadi, la segunda ciudad más importante de Guipúzcoa. Por tanto, tomo muy buena nota de todos los deberes que me has transmitido y, sin duda alguna, si soy de Endacari, ten por cuenta que nosotros haremos posible todo lo que nos has solicitado. Como lo hacen actualmente también los compañeros y compañeras que están liderando las diferentes consejerías en el gobierno vasco, consejeros socialistas, consejeras socialistas, que desde luego eh, van a ser tus aliados, tu aliada a la hora de cumplir con esos objetivos y con esos compromisos que nosotros, los socialistas, hemos adquirido aquí con Irún. Unas una de las cualidades que siempre he pensado y creo que está en la cabeza de todo el mundo que tiene Irún es que es una ciudad abiertamente europeísta. Yo creo que eso nadie lo puede poner en duda. No hace falta recordar que, desde luego, la convivencia histórica que habéis tenido, que hemos tenido, porque también la hago mía, con la ciudadanía del otro lado del Vidasoa, desde luego, marca en el carácter de una ciudad que, como decía, es abiertamente europeísta. Y ese sentimiento de pertenencia a Europa. Que creo que es un sentimiento que cada vez está más impregnado en el conjunto de la sociedad, es precisamente un sentimiento que lo llevamos defendiendo y que lo llevamos impulsando los socialistas desde hace muchísimo tiempo. Esa es, sin duda, una de las razones por las cuales Irún, con el paso del tiempo, sigue confiando en el Partido Socialista. Sigue confiando en nosotros y en nosotras. Hace mucho tiempo que esta ciudad se dio cuenta, entendió que los vientos que nos llegan más allá de nuestras fronteras, lejos de achicarnos, nos hacen más grandes y nos enriquecen. Y creo que ese es el espíritu que también tiene que impregnar Euskadi para que Euskadi mire más a Europa y sea más grande y se vea enriquecida por esos valores que creo que son los valores que nos unen a todos y a todas. Por tanto, si por algo apostó Irún en mayo por los socialistas es precisamente por ese sentimiento y sobre todo por esa manera de hacer que tenemos los socialistas. La ciudadanía los, lo percibe, la ciudadanía sabe que hay una manera de hacer que es diferente, que tiene. Sello propio, que es la manera de hacer que tenemos los socialistas, con gobiernos implicados en el día a día, con la solución a los problemas reales que tiene la ciudadanía en cada momento, abiertos a todo el mundo, abiertos a todo el mundo, sin hacer distinciones ni por raza, ni por sexo, ni por creencias religiosas comprometidos gobiernos comprometidos con los derechos y con las libertades del, del conjunto de la ciudadanía con la sociedad y desde luego poniendo en valor el diálogo el diálogo y el acuerdo con el diferente para hacer sociedades mucho más ricas y mucho más prósperas. y hoy aquí desde luego podéis comprobarlo creo que ese es un elemento que también distingue al gobierno municipal en irún. Y podéis hacer una cosa para poderlo comprobar, que es muy sencilla, es salir a la calle y observar. Y si salís a la calle y observáis lo que os rodea, os daréis cuenta que eso es así, y que no estoy exagerando, y que estamos en una ciudad en Irún, que es una ciudad viva, que es dinámica, que está en continuo avance y que tiene una capacidad de adaptarse, de adaptarse a los cambios y, sobre todo, tiene una capacidad de transformación. Que tiene sello y firma de los socialistas, que ha venido de nuestra mano y que afortunadamente va a seguir viniendo de nuestra mano. Y desde luego es un sello que nos distingue a los socialistas, que puede tener algún matiz que otro, pero que es un sello común del conjunto del socialismo vasco. Y es, por ejemplo, el mismo sello que se repite en la Diputación Foral de Guipúzcoa de la mano de nuestros diputados forales, de la mano de Goisane. De la mano de Azahara y, por supuesto, de la mano de José Ignacio Asensio, que está dando, si me lo permitís, y creo que sin exagerar, auténticas clases magistrales de cómo se hacen las cosas con eficacia, con solvencia, con saber hacer para resolver los problemas que nos dejaron otros en épocas anteriores. Desde luego, con los principios socialistas bien claros y bien presentes. Como bandera en el hacer en su día a día. Siempre, siempre, siempre los socialistas al servicio de la ciudadanía. Y como decíais, eso sucede en Irún, pero también sucede en otros sitios, como Eibar, como Zumárraga, como La Sarte Oria, Hoy tenemos aquí a su alcalde, Agustín, como La Raúl, y como en tantos pueblos y ciudades donde gobernamos los socialistas o donde los socialistas estamos en la oposición y hacemos ese mismo trabajo a través de nuestros concejales y de nuestras concejales. Y más allá de nuestro territorio también, y no quiero dejar de citar a los alcaldes y alcaldesas socialistas de otros territorios como Portugalete, Musquis, Trápaga, Hermoa, Iruña de Oca, Zambrana o la capital de Euskadi, Vitoria-Gasteiz. Y como decía, ni a los concejales y concejalas que desde luego salpican Euskadi de buen hacer, de buenos principios, de buenos valores. Ese es el principal capital que tiene nuestro partido y ese también es uno de los principales capitales que tiene la sociedad vasca. Tú, Cristina, sabes de sobra, porque tienes un largo recorrido municipal, como todos los que hemos participado de esa política municipal, que hay muy pocas cosas tan bonitas y tan motivantes para una persona que ejerce la política es que es representar a sus vecinos y a sus vecinas y eso lo sabe muy bien extraordinariamente bien una persona que hoy también está aquí con nosotros como es José. yo desde luego te lo dije en privado en su, en su día te lo he dicho en privado en las diferentes conversaciones que hemos tenido desde que has dejado de ser eh, Alcalde de, de Irún, pero desde luego también quiero decirte, quiero decírtelo en público. Yo quiero darte las gracias, quiero darte las gracias de todo corazón por tu trabajo, por tu dedicación, por tu compromiso, por todo lo que has hecho por esta ciudad, pero también por todo lo que has hecho por el Partido Socialista de Euskadi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora has empezado una nueva etapa con otras responsabilidades como secretario de Estado. No es cosa menor y mucho menos en la Secretaría de Estado que te toca gestionar, que desde luego es una Secretaría de Estado que es clave, fundamental para poder transformar muchos de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Yo a estas alturas me imagino que ya no tendrás ninguna duda de que vamos a tocar. Tu puerta, no solo Cristina, los demás también, nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas, y tampoco tengo ninguna duda que, evidentemente, eso va a tener una respuesta y va a tener una respuesta positiva. Nosotros siempre decimos que es importante que los socialistas gobernemos en España, pero me atrevo a decir que es mucho más importante cuando socialistas vascos estamos en el gobierno de España, porque eso tiene una traducción. En cosas positivas y sobre todo en acciones, en hechos tangibles en nuestros pueblos y nuestros ciudades, porque nosotros, con nuestro compromiso, las hacemos mucho mejores. Y esa misma ilusión que entiendo que, que tenéis, tanto Cristina como, como tú, José, en, en vuestros nuevos cometidos, esa, esa es la misma ilusión con la que hemos puesto en marcha el Gobierno de España, el conjunto del Gobierno de España, con los mismos objetivos de siempre: los de servir a la ciudadanía. Esta semana desde luego lo hemos comprobado, lo hemos podido comprobar y lo hemos podido sudar también con unos decretos sociales que bueno, que desde luego traen, siguen trayendo cosas muy positivas para la ciudadanía. Alguno pues desde luego ha caído pues fruto del clásico episodio de egoísmo partidista de algunos, es lo que tiene cuando algunos se dedican a hacer política con las tripas o con la calculadora electoral y no con la cabeza pensando en la ciudadanía. En fin, a nosotros eso no nos va a despistar, a nosotros eso no nos tiene que despistar. Tendrán que ser otros los que den explicaciones del por qué han dicho que no a esos decretos. Como decía, nosotros y nosotras, los y las socialistas, a lo nuestro, que es a seguir pensando en la gente. ¿Por qué? Porque, en fin, pues... Creo que a estas alturas todos tenemos muy claro que no podemos esperar nada ni de la derecha extrema ni de la extrema derecha, ni del Partido Popular ni de Vox, que desde luego son incapaces de hacer nada positivo ni por Euskadi ni por España. Pero también tienen que saber que no van a ganar absolutamente nada los que quieren ver la política como un tira y afloja, como un ejercicio de socatira permanente. Los que miden cada paso que dan. Pensando en si van a sacar beneficio particular o no. Siempre el beneficio lo tiene que sacar la ciudadanía. A nosotros lo que nos preocupan son las pensiones. A nosotros lo que nos preocupa es la bajada del IVA. A nosotros lo que nos preocupan son los descuentos al transporte, la reforma del subsidio de desempleo, los desahucios, la rebaja del IVA. Eso es lo que ocupa todo el tiempo a los socialistas. Mirad, hemos sacado medidas fundamentales para proteger los derechos y para proteger también los bolsillos de los españoles en una situación que es complicada, que ha sido mucho más complicada y que si lo es menos es gracias a la acción de los socialistas. Y sabéis por qué aprobamos esos decretos, sabéis por qué impulsamos esos decretos por tres cosas. Primero porque son necesarios, segundo porque son buenos y tercero, porque es el compromiso que adquirimos los socialistas con la ciudadanía española en la campaña electoral y en las elecciones. Simplemente por esas tres cosas, pero principalmente porque son buenas para la gente y porque eso es lo que nos motiva en nuestro día a día. Beitu. nahaztuta daude, oso nahaztuta daude, gure proposamenak blokeatuz igatu nahi gaituztenak. Oso, oso nahaztuta daude. Eskutu soziala indartzen jarraituko dugu dudari gabe. Garraioen deskontuekin, bezaren beherapenarekin, pentsioen igoerarekin edo langabezia sistema hobekuntzarekin esate baterako. Sozialistok ez dugu nahi den dena gaizki joatea gero salbatzaile gisa agertzeko. Hori alderdi popularrak egiten du. Guk ez dugu botere txuen poltsikoetan pentsatzen. Hori ere alderdi popularrak egiten du. Guk ez dugu kongresuan etekin politikoa ateratzeko estrategi, estrategia alderdikoekin jokatzen. Azken finean sozialistok ez dugu saratarik bilatzen eta ez dugu uste politika sokatira leiaketa bat denik. Horregatik, aste honetan Kongresuaren aurrean atera dira dekretuetan jasota daukagu gure proposamenak. Jasotak daukagu jendearen ongizatea bermatzen dituzten neurriak eta onartzeko geratu direnak aurrera aterako dira baita ere. Hori da gure konpromisoa eta konpromesu horrekin beteko dugu. Naiz eta oztopoak jarri nahi dizkiguten arren. Hori da gure konpromisoa. Erritarren ongizatearikiko konpromiso irmoa, konpromiso sozialista. Los socialistas trabajamos siempre, siempre con ilusión en todas las instituciones, con mucha ilusión buscando la esperanza de la ciudadanía. Yo voy a trasladar esa misma ilusión y esas mismas ganas a cada rincón de Euskadi en las próximas elecciones, las que vamos a celebrar dentro de unos meses. Voy a ello con la ilusión de quien quiere ser lendakari de todos y de todas, no de unos o de otros, no, yo quiero ser lendakari de todos y de todas, los vascos y de las vascas, con la ilusión de saber que desde luego cuento con el apoyo del conjunto del partido y también y también con la ilusión de saber que estoy respaldado por un programa de acciones que nos van a llevar a mejorar la vida de la gente en el Gobierno, pensado y centrado precisamente en las personas y en dar solución a sus problemas. Un programa que se ocupa del hoy, que se ocupa de la sanidad, que se ocupa del empleo, que se ocupa de la vivienda, que se ocupa de la educación, de la seguridad, de la igualdad, pero que también se ocupa de una cosa tan importante como el hoy, que es el mañana. Porque no se puede gobernar, no se puede gobernar sin tener presentes los retos que tenemos ya aquí, que los estamos viendo y que en algunos casos incluso también los estamos sufriendo, que se manifiestan cada vez con más intensidad. Y hablo de la emergencia climática, hablo de la emergencia demográfica, hablo de la irrupción de elementos que pueden cambiar nuestro entorno y nuestro día a día como es la inteligencia artificial. Hay riesgos, claro que hay riesgos, siempre hay riesgos, pero creo que el mayor peligro, el peligro más grande, es que queramos ignorar esos riesgos. Hay quien aparta la vista, hay quien aparta la vista, quien niega la evidencia, quien niega evidencias, y nosotros no lo vamos a hacer nunca. Las y los socialistas venimos hablando de estas realidades desde hace mucho tiempo, me atrevería a decir, somos los primeros, los primeros que empezamos a hablar de estas realidades. Por eso tenemos ya las medidas preparadas para aprovechar cualquier oportunidad que surja para hacer política y para solucionar y hacer frente a esos retos, para colocarnos en el vagón de cabeza de un tren que desde luego tiene que marchar, tiene que marchar como una máquina y con ambición. Os voy a pedir una vez más una cosa que es muy importante en política, que es vuestra confianza, vuestra confianza y vuestro trabajo. Creo que tenemos potencial, creo que tenemos imaginación, que tenemos, desde luego, capacidad de innovación, de trabajo y algo que siempre nos ha sobrado, que es capacidad para comprometernos con la ciudadanía. Herramientas, desde luego, que nos tienen que servir para recuperar el tiempo perdido. Y lo primero que tenemos que hacer, lo urgente, es devolver la ilusión a los vascos y a las vascas, devolverles la ilusión por esta tierra y por su futuro, que nuestra industria y que nuestra sanidad vuelvan a ser reconocidas como un ejemplo, como la punta de lanza en diferentes sectores en nuestro país, como una comunidad, como una comunidad moderna, ambiciosa, solidaria, cuna de derechos y de libertades y sobre todo abierta al futuro. Y todo eso todo eso de lo que os hablo, por muy ambicioso que parezca, todo eso es posible, pero todo eso es posible de una única manera, que es cambiando el guión de Euskadi. Eso es, ni más ni menos, lo que proponemos los socialistas a la ciudadanía y lo que proponemos desde el Partido Socialista Euskadi-Euskadi-Esquerra. Desde luego, hay una alternativa real, hay una alternativa real, hay una alternativa que es real, efectiva. Y segura al nacionalismo de, un, de uno y de otro corte. Es el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra. Esa es la alternativa real y la alternativa tangible. ¿Y ¿Por qué? Porque nos ocupamos de lo que de verdad le importa a las personas. Una alternativa sólida, que no depende absolutamente de nadie, que no busca absolutamente a nadie ni va de la mano de nadie, que tiene voz propia, que tiene criterio propio, que tiene proyecto propio, identidad propia, una identidad que acoge al conjunto de la ciudadanía vasca sin hacer ningún tipo de distinción. Tenemos, desde luego, nuestro propio camino y creemos con toda firmeza que ese camino es el mejor para que discurra el presente y, sobre todo, para que discurramos en un futuro en esta tierra. Así que cambiemos juntos al guión. Cambiemos juntos el guión, devolvamos la ilusión a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, hagamos juntos esa Euskadi en la que todos los vascos y todas las vascas quepamos, de la mano de los principios que siempre han sido nuestra bandera, de la mano de los principios socialistas, de la mano del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Cosquerra, Esquerra, Esquerra en Casco.